De todo, quería pedirles un favor, en la medida de lo posible, apaguen por favor sus teléfonos móviles. Ahora sí, comenzamos. Señor Manuel López de Miguel, presidente del Comité Autonómico de UNICEF en Madrid. Señor alcalde de Fuenlabrada, don Manuel Robles, concejala de Bienestar Social, doña Carmen Bonilla, autoridades institucionales, asociaciones, familiares y sobre todo personas con discapacidad. Sean todos bienvenidos a esta semana de sensibilización que comienza con este acto inaugural y que este año lleva por título Fuenlabrada, Infancia y Discapacidad. Estamos ya embarcados en una intensa semana en la que vamos a conocer más de cerca y en primera persona, además, la vida de nuestros vecinos con alguna discapacidad de todo tipo: visual, auditiva, física, motórica, mental o intelectual. En esta edición, nuestra intención es que se acerquen al día a día de estas personas y de sus familias para compartir, siquiera por unos pequeños momentos, sus circunstancias. Que, por ejemplo, se enfrenten a la habilidad de desplazarse en silla de ruedas, que realicen sus trayectos confiados en un bastón guía, que disfruten de la música desde otra forma, desde otra perspectiva de escuchar, que descubran el valor de la salud mental o que aprecien los esfuerzos intelectuales que requiere el día a día para cada una de estas personas. Para ello, les proponemos participar, implicarse en definitiva, en los talleres vivenciales, en las muestras de teatro y en todas y cada una de las actividades de las que el tríptico, que seguro que tienen, de esta semana de sensibilización da buena cuenta. Les animo a compartir de manera entusiasta las actividades de estos días que han sido preparadas por, con y para todos ustedes. Y sin más dilación, permítanme presentarles a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, doña Carmen Bonilla. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y a todas. Alcalde, presidente del Comité Autonómico de UNICEF Madrid, autoridades, asociaciones y federaciones de asociaciones, profesionales, personas con y sin alguna discapacidad, ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, es para mí un honor darles la bienvenida al acto de inauguración de la novena semana de sensibilización sobre la discapacidad en 2013, cuyo eje transversal en esta ocasión es infancia y discapacidad. El 20 de noviembre pasado celebramos en nuestra ciudad el Día de los Derechos de la Infancia con un pleno extraordinario presidido por el alcalde, en el que los concejales y concejalas ese día eran los niños y las niñas del Consejo Municipal de la Infancia. Los planes integrales de infancia, práctica habitual en Fuenlabrada, hacen posible que la transversalidad impregne nuestras políticas. Así, nos encontramos con iniciativas como el deporte inclusivo en las ligas juveniles infantiles de baloncesto o fútbol sala, o con la reciente puesta en marcha por la Concejalía de Infancia y Juventud de Entrearte, actividades utilizando el lenguaje de signos y la cultura que rodea al colectivo de personas sordas, dirigiéndose a familias, niños y niñas sin y con discapacidad auditiva. Actividades de normalización y de inclusión que pretenden ser escaparate de buenas prácticas. La infancia nos concierne a todos y los niños y niñas que tienen funcionalidades diversas nos preocupan mucho más. Una sociedad es más fuerte y más feliz cuando atiende a los más vulnerables y cuando hablamos de niños y niñas con discapacidad, hablamos de una población frágil que tiene mucho camino por delante, mucho por vivir y necesita el apoyo de todos y todas. Con orgullo puedo decir que Fuenlabrada es una ciudad que respeta la diferencia, pero que parte de la igualdad de todos los seres humanos para acceder a los derechos de ciudadanía propios de una sociedad moderna. Y ese es el objetivo principal de los que tenemos alguna función como servidores públicos. En estos momentos de crisis y de crueles recortes que los gobiernos de la Nación y de la Comunidad de Madrid están llevando a cabo, el equipo de gobierno municipal no escatima esfuerzos y recursos para hacer que Fuenlabrada siga siendo una ciudad generosa e integradora, en la que todos y todas quepamos sin distinción de oportunidades. Este año detenemos la mirada en la infancia, en los primeros años, la estructura de la identidad y el inicio del futuro. Niños y niñas con discapacidad, personas que pese a su corta edad nos dan cada día lecciones de superación, de esfuerzo y de tenacidad.
Aprender a convivir con la diversidad funcional es un ejercicio de dignidad y justicia, y hay que garantizar los derechos de ciudadanía para que las personas con alguna limitación funcional y sus familias tienen, incluyéndoles con más naturalidad en nuestro diseño de vida y de sociedad. Como refleja el magnífico trabajo de UNICEF, estamos hablando de un nuevo concepto de normalidad. La diferencia y la pluralidad es la realidad que nos rodea en la calle, en la escuela, en otros ámbitos. Reconocer esta diversidad es el primer paso para tener una sociedad inclusiva. La adecuada atención es uno de nuestros grandes retos. Las diferentes capacidades y funcionalidades diversas han de ser, por tanto, una de nuestras prioridades. Para ello, el compromiso del Ayuntamiento de Fuenlabrada es firme. Llevamos a cabo los cambios que sean necesarios para facilitar la inclusión de los niños y niñas independientemente de su capacidad funcional en las actividades habituales de nuestra ciudad. Pero esa deseada inclusión en nuestra ciudad no sería posible sin la implicación ciudadana que muestra el dinámico movimiento asociativo de nuestro municipio y, de manera especial, las entidades representativas de las personas con discapacidad y sus familias. Siendo una buena muestra de ello, esta semana de sensibilización en la que han participado en su organización un importante número de entidades a las que quiero agradecer su gran compromiso y su gran colaboración. Todas estas entidades conforman el Foro para la Integración Social de Personas con Discapacidad de Fuenlabrada, órgano participativo que viene impulsando desde hace muchos años la Concejalía de Bienestar Social. Son muchos los esfuerzos concretos que se llevan a cabo desde la Concejalía de Bienestar Social dirigidos a las personas con discapacidad, entre los que quisiera destacar muy brevemente algunos. Por ejemplo, el proyecto de ocio y tiempo libre con apoyo para personas con discapacidad intelectual que se llama Salta Conmigo. Lleva ya 19 años entre nosotros. El proyecto Entre Amigos, que es un proyecto que nació con el apoyo de voluntarios de servicios sociales, a quienes quiero aprovechar para agradecerles la importantísima labor que realizan de una manera totalmente desinteresada. Un nuevo programa que se llama Acompaña 2, que es un nuevo espacio de encuentro, otra vez entre el valioso capital humano que es cada voluntario de los servicios sociales y los vecinos de Fuenlabrada con alguna discapacidad que deseen participar e incluirse como un ciudadano más en las ofertas culturales, deportivas, lúdicas y formativas del municipio. Diversos talleres para padres, madres y hermanos de familias con hijos con necesidades especiales. Interpretación de lengua de signos para la comunicación de personas con discapacidad auditiva. Contamos también con otros recursos y ayudas, como son la ayuda a domicilio y la teleasistencia, las adaptaciones para el hogar, las ayudas técnicas en general, los dos centros de día, la residencia municipal, entre otras. Y quiero destacar también, y por último, el Observatorio Municipal de la Dependencia, que se encarga de recopilar y analizar la información generada por la aplicación de la ley, con especial hincapié en su aplicación en nuestro municipio. Así pues, seguiremos trabajando cada día con el apoyo de toda la ciudadanía para conseguir una ciudad cada vez más igualitaria. Y para terminar, permítanme leerles un cuento muy breve que descubrí gracias al hoy extinto y recortado por el Gobierno Regional Centro de Apoyo al Profesorado, que se llama Todas las vacas no son iguales. Es muy breve, es este cuento. Se lo enseño. Es una pena que no les pueda enseñar las ilustraciones, pero se lo voy a leer. Es muy breve y dice así. Todas las vacas, aunque lo parezca, no son iguales. A algunas les gusta estar tumbadas en la hierba del prado. A otras, en cambio, les gusta jugar al escondite. Algunas sueñan con ser jabalí. Otras prefieren mirar la luna reflejada en el agua. Hay vacas que disfrutan saltando la cuerda. Sin embargo, existen vacas que lo que más les gusta es mirar. Existen vacas tímidas que temen espantarse las moscas con el rabo. En cambio, otras son capaces de pasear por el borde de la carretera. Algunas son blancas con manchas negras. Otras son solo negras. Lo que sí les gusta a todas, sobre todo cuando son pequeñas, es que su mamá les cuente cuando se van a la cama cuentos. Muchas gracias y a continuación les dejo
con la palabra de nuestro alcalde, don Manuel Robles Delgado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar en este acto. Y permítame también que mis primeras palabras pues sean de agradecimiento al presidente del Comité Autonómico de Madrid de UNICEF, que esta tarde nos acompañe aquí y que además quiero resaltar, en este caso, el excelente trabajo que se hace desde UNICEF España y desde UNICEF Madrid en cuanto a todo lo que se tiene que ver con políticas dirigidas a la infancia. Asimismo, quiero agradecer a todos los colectivos ciudadanos de Fuenlabrada el trabajo que vienen realizando y que se viene realizando en Fuenlabrada en temas tan importantes como tiene que ver la discapacidad. Mi reconocimiento personal como alcalde, que es el mismo del reconocimiento del equipo de gobierno que presido, y por supuesto es el reconocimiento de esos 204.000 habitantes que en este momento configuran nuestra ciudad, la querida ciudad de Fuenlabrada. Sin ellos sería muy difícil poder llevar a término muchas de las iniciativas que se puedan tener en cualquiera de los marcos de trabajo que tengan que ver con la discapacidad. Decía la concejala, y decía bien, ¿no? Ha dibujado en cierta medida aquellas cosas que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada realizamos al sector de la discapacidad en nuestra ciudad. Y tengo que decir que es de lamentar que en este momento, ante la situación de recortes que también estamos sufriendo los ayuntamientos en términos generales por parte de otras administraciones que tienen inclusive más competencias que el propio ayuntamiento en sí, como es el gobierno de España y como es la comunidad autónoma, en la mayoría de esos proyectos que ha dibujado la concejala estamos solos. Quiero hacer un paréntesis que estamos solos en cuanto a lo que es la aportación no solamente económica dentro de las posibilidades del ayuntamiento, sino también que en este momento existe de cara al futuro un riesgo inmediato. Y ese riesgo inmediato, seguramente muchas y muchos de ustedes habrán oído hablar de que en este momento se ha discutido en el Parlamento de España y que se ha discutido y en este momento está en el Senado la discusión sobre la ley denominada reforma local. Seguramente a muchos de ustedes esto, pues seguramente dirán, bueno, esto es una cosa de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del gobierno de España, que afecta a los ayuntamientos. No les quepa la menor duda que no es así. Afecta en lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de España y en concreto también, por supuesto, de Fuenlabrada. Imagínense que dentro de un año las competencias sobre los servicios sociales que realiza cualquier ayuntamiento de España y en concreto también el ayuntamiento de Fuenlabrada no corresponden al ayuntamiento, corresponden a las comunidades autónomas y en otros lugares de España a la Diputación. ¿Qué significado tiene eso? Que cualquier ciudadano o ciudadana de Fuenlabrada que tenga un problema, que normalmente va a sus concejales, a sus servicios sociales, tenga que ir a la Puerta del Sol, por ponerles un ejemplo, para resolver cualquier problema que tenga que ver con sus necesidades básicas que tenga en este sentido los servicios sociales. Pues esto es lo que realmente en este momento está en juego. Y está en juego que los ayuntamientos se nos impida, dentro de nuestras posibilidades, dedicar recursos económicos que son de todas y de todos nosotros para ayudar a aquellas familias o a aquellas personas que tienen problemas. Por tanto, cuando oigan hablar de la reforma local que pretende el gobierno de España, no piensen que es solamente un tema que tiene que ver con aquellos que estamos en la política, no, ni mucho menos, tiene que ver con la vida diaria. Imagínense que hay una persona mayor o una persona con discapacidad
donde su ayuntamiento, que conoce su problema, le está ayudando en los temas que tienen que ver con lo que decía la concejala de ayuda a domicilio. Si esta ley sale del Parlamento y del Senado como está planteándose, ningún ayuntamiento de España vamos a poder realizar lo que es una acción de proximidad, porque nosotros, los ayuntamientos, conocemos mejor que nadie a las personas que tienen dificultades en nuestra ciudad. Y no cabe la menor duda que las personas con discapacidad son los primeros que tienen que tener las ayudas de las administraciones. Les pongo otro ejemplo que va a significar esta ley, y es en el ámbito de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Fuenlabrada está haciendo un gran esfuerzo ante los recortes económicos que hay en este momento, lo habrán oído, de becas para material escolar y libros de texto, poniendo en dificultades a muchas de nuestras familias de Fuenlabrada en este momento. Si esta ley sigue avanzando, el Ayuntamiento de Fuenlabrada no podría dar estas becas necesarias para nuestros niños y nuestras niñas, porque nos quitarían cualquier competencia en el marco de la educación. Y esto, que seguramente pasa inadvertido en mucha parte de la sociedad española y de la sociedad madrileña, es lo que hoy quiero aprovechar, porque en este momento, en todos los foros en los que estoy participando, en esta ciudad y en otras ciudades que se me invitan, estoy reclamando que esta ley no es un tema de los ayuntamientos exclusivamente, es un problema para los vecinos y las vecinas, que ven en su ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, la administración más cercana ante sus problemas y la que más rápidamente puede dar servicio. Esto es lo que nos estamos jugando en este sentido. Por lo tanto, seguramente he podido salir algo del guión establecido en lo que es el planteamiento de esta semana de la discapacidad. Pero no tengo más remedio como alcalde que denunciar que en este momento estamos sufriendo una situación de grandes dificultades de cara al futuro y que quiero que la ciudadanía tome conciencia que cuando hable de esta reforma entienda que se le está afectando diariamente a su quehacer cotidiano. Termino. En este momento no es un momento bueno en general. Me preguntaba un medio de comunicación en este sentido cómo abordamos lo que son los temas de nuestra acción. Miren, el tema de nuestro país consiguió hace unos años establecer una ley que era la denominada ley de dependencia, que recogía un sentir ciudadano y una necesidad ciudadana de abordar lo que son aquellas necesidades de muchas personas con discapacidad, pero sobre todo también muchas familias y sobre todo mujeres, que son cuando hay una persona en una casa con grandes dificultades de movilidad o de cualquier tipo, son las primeras que atienden. En este momento se hizo una ley para equipararnos al conjunto de los países de nuestro entorno, que es la Unión Europea. Era lo que llamábamos el cuarto pilar del estado de bienestar. Y lo que no hay derecho es de que en este momento muchos ciudadanos, incluidos los de Fuenlabrada, estén esperando a algo que es suyo y algo que hemos podido construir entre todos y que está siendo recortado. Estas son las conciencias que tenemos que levantar y las conciencias que tenemos que gritar alto y fuerte de que en política, a pesar de la situación de crisis que pueda haber, siempre hay prioridades. Siempre hay prioridades que uno pueda acometer. Yo cuando voy por los barrios de Fuenlabrada digo a los vecinos, mire usted, un árbol o una acera se podrá plantar o se podrá hacer en algún momento. Pero un segundo que perdamos con aquellas personas que tienen más necesidad y sobre todo los niños, porque esta semana está dedicada también a la infancia, ese segundo nunca lo vamos a recuperar. Y desde luego, mientras yo sea alcalde de esta ciudad y el equipo de gobierno que presido, las políticas sociales son aquellas en las que va en nuestro ADN y van a ser y seguirán siendo en el futuro las que entre todos intentemos construir y trabajar por una ciudad con una amplia cohesión social.
Sabemos que no está siendo fácil, sabemos que hay muchas familias de esta ciudad que lo están pasando mal, pero también quiero llamar y apelar a la solidaridad general, que sepan que en todo momento, dentro de lo que es nuestra estrategia y nuestra acción diaria, están siempre en nuestro corazón y van a ser siempre las primeras políticas de nuestro trabajo. Por mi parte, nada más, termino como empezaba, agradeciendo a todos los colectivos ciudadanos mi reconocimiento por el trabajo que han hecho con la persona de discapacidad y que sepan que siempre me van a tener a su lado. Nada más y muchas gracias. Siguiendo con el acto de inauguración de esta semana de sensibilización sobre la discapacidad 2013, tenemos el honor de contar con la participación de Manuel López de Miguel, en calidad de presidente del Comité Autonómico de UNICEF en Madrid. UNICEF es, sin duda alguna, una de las entidades que más viene trabajando por la inclusión de la infancia y también de los niños y niñas con discapacidad en nuestro país y a lo largo y ancho de todo el mundo. Por ello es de nuestro máximo interés tenerle hoy aquí y escucharle, y de manera muy especial, después de la publicación de un interesantísimo estudio que UNICEF ha realizado sobre la infancia y la discapacidad y que nos propone pasar del camino de la exclusión al camino de la inclusión. Un estudio donde se manejan términos tan contundentes como la rehabilitación basada en la comunidad. Les dejo ya con don Manuel López de Miguel. Señor alcalde, señora concejala de Bienestar Social, concejales, queridos amigos, quiero empezar mi intervención agradeciendo a don Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, y a doña Carmen Bonilla, concejala de Bienestar Social, su invitación a participar en la Semana de Sensibilización sobre la Discapacidad, que ahora se inaugura y que este año, como se ha comentado, tiene como lema Infancia y Discapacidad. Es una gran alegría y satisfacción pues, escuchar todas las iniciativas que se llevan a cabo para integrar a las personas con discapacidad en Fuenlabrada y el hecho de que se celebre esta semana de sensibilización. Es para nosotros, para UNICEF, un enorme privilegio estar hoy aquí celebrando una fecha tan señalada como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el mundo viven alrededor de 93 millones de niños y niñas menores de 14 años con algún tipo de discapacidad. Ellos son, ante todo, niños y tienen los mismos derechos, los mismos sueños y las mismas necesidades que el resto de niños. Tienen derecho a sobrevivir y a desarrollarse, a ser incluidos como parte activa de sus comunidades, a recibir educación en paridad de condiciones, a vivir una vida saludable y alcanzar su máximo potencial y a convertirse en miembros productivos de la sociedad. Estos niños no son un problema ni parte del problema, son más bien parte de la solución y agentes de cambio y no simples beneficiarios de caridad. El problema son las barreras que generan su exclusión. La discapacidad es una construcción social más que una condición médica o física, y a menudo las barreras sociales son más incapacitantes que el impedimento físico, psíquico o sensorial. Lo que excluyen son las barreras externas, físicas, culturales, económicas, por ejemplo, que la sociedad les impone y que muchas veces se originan en nociones negativas o paternalistas que se alimentan y perpetúan por la ignorancia. La inclusión es posible, pero requiere un profundo cambio de la percepción, mentalidad y actitudes, además de un mayor apoyo a estos niños y a sus familias. La inclusión beneficia y enriquece la vida de toda la sociedad. La eliminación de barreras es una responsabilidad compartida por todos. Cada oportunidad negada a estos niños es una oportunidad perdida para la construcción de una sociedad de la que todos podamos beneficiarnos. Sin embargo, la realidad es que los niños y niñas con discapacidad en el mundo experimentan múltiples privaciones que limitan sus oportunidades y los marginan aún más.
A menudo estos niños y sus familias son invisibles en las políticas, en las estadísticas y en la vida social. Suelen tener menor acceso a servicios como la salud y la educación y tienen más probabilidades de ser víctimas de abandono y abuso o de vivir en instituciones privadas de un entorno familiar. También tienen más probabilidades de sufrir pobreza porque sus familias se enfrentan a mayores gastos y a la pérdida de oportunidades de obtener ingresos. La discapacidad aumenta la exclusión de estos niños, como decía, de los servicios de salud, higiene y nutrición de calidad por barreras físicas, económicas y sociales. Muchas veces, en muchos lugares del mundo, la falta de acceso a estos servicios básicos es la consecuencia y causa de la discapacidad. La inmunización es el cauce esencial para prevenir algunas enfermedades que generan discapacidad. La polio, por ejemplo, puede producir una parálisis muscular permanente. Afortunadamente, su incidencia ha pasado de 350.000 casos en el año 1988 a apenas 200 en el 2012 y está prácticamente erradicada. La desnutrición infantil, un problema tan grande en tantos lugares del mundo constantemente, puede aumentar la probabilidad de enfermedades que pueden producir discapacidad. En el mundo existen entre 250.000 y 500.000 de niños que están en riesgo de ceguera por falta de vitamina A. La desnutrición de la madre, de hecho, es además una de las principales causas de discapacidad en el mundo. La educación es la vía de entrada a una participación plena en la sociedad, a la inclusión y a la autonomía. La educación ayuda además a romper el círculo de la pobreza y la exclusión. Se calcula que en algunos lugares del mundo los niños que tienen la suerte de ir a la escuela pueden llegar a tener unos ingresos de más del 10% por cada año de escolarización que tengan en su desarrollo. También mejora la salud de la educación. La alfabetización de los padres, por ejemplo, se traduce en un 50% más de probabilidad de supervivencia a los 5 años para hijos con discapacidad. En Indonesia, por ejemplo, se calcula que una mayor escolarización de los padres se traduce en un 5% menos de retraso en el crecimiento y en un mayor acceso a programas de inmunización, nutrición y atención temprana a través de la escuela. En muchos lugares del mundo, sin embargo, la discapacidad es a menudo el motivo de exclusión educativa. En Malawi, por ejemplo, estos niños tienen el doble de probabilidad de no haber asistido nunca a la escuela. Y en Tanzania, los niños con discapacidad tienen la mitad de probabilidad de pasar a secundaria. Los impedimentos para la escolarización pueden ser físicos, como la falta de transporte o rampas o la ausencia de letrinas, lo que es un problema añadido para las niñas, sobre todo. Pero también se deben a la ignorancia o a la falta de apoyo de la familia. En Armenia, por ejemplo, los padres citan que la principal razón por la que sus hijos con discapacidad no son escolarizados es que no van a ser capaces de superarla o que no les va a servir de mucho en la vida. Otros problemas con los que nos encontramos en muchos lugares del mundo es la falta de formación y diversidad del profesorado y la falta de programas adaptados a las necesidades especiales de los niños con discapacidad. Además, los niños y niñas con discapacidad tienen una probabilidad entre 3 o 4 veces mayor de ser víctima de violencia y de malos tratos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen muchas más posibilidades de sufrir bullying en los colegios y en Noruega, incluso los niños sordos tienen más probabilidad de sufrir violencia sexual. Algunas formas de violencia son específicas para ellos, como las descargas eléctricas que aún se administran bajo el disfraz de tratamiento en algunos lugares del mundo, la esterilización forzosa o la obligación a abortar. Muchos niños en algunos países del mundo siguen siendo internados en instituciones violando derecho a no ser apartados de sus familias y rara vez se les proporciona la atención individual que los necesita. ¿Cuál es la situación de los niños y niñas con discapacidad en España?
Ante todo, hay que decir que no es lo mismo hablar de los problemas que afectan a la infancia con discapacidad en los países en vías de desarrollo que en España y en otros países industrializados. Nuestro país, especialmente a raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha habido sin duda avances importantes en el cumplimiento de los derechos de la infancia con discapacidad y en la construcción de una sociedad inclusiva. En primer lugar, en España, como en muchos países, existe una importante carencia de estadísticas y estudios sobre la realidad de estos niños. Se estima que existen unos 170.000 niños, lo que supone cerca del 2% de la población infantil. Pero es necesario realizar estudios con datos desglosados para conocer en detalle cuál es la realidad de la discapacidad de la infancia en España. Además, los niños con y sin discapacidad y sus familias están efectivamente sufriendo de forma especialmente grave las consecuencias de la crisis económica, como hemos puesto de manifiesto en UNICEF en nuestro último informe sobre la infancia en España. Es necesario que haya políticas específicas de apoyo a los niños con discapacidad y a sus familias, con el objetivo de que puedan desarrollarse en ellas como seres autónomos, a la vez que se debería reforzar las políticas existentes en este escenario de crisis. Existe, además, la dificultad añadida de acceder a las ayudas, de que se les reconozca el derecho. Muchos niños con discapacidad no tienen reconocida una situación de dependencia. En educación existe un problema de inclusión. No es tanto un problema de escolarización en las primeras etapas. Los datos del 2010 muestran que el 97% de los niños con discapacidad están escolarizados entre los 6 y los 15 años. Aunque el problema sí es efectivamente de permanencia en el sistema educativo más allá de la enseñanza obligatoria. Inclusión quiere decir el derecho a la educación en un centro educativo ordinario en igualdad de condiciones. Hay que asegurar que cada niño y niña con discapacidad se les proporcionen los apoyos necesarios de acuerdo con sus necesidades educativas especiales. La realidad es que nos encontramos con una falta de personal de apoyo y también de formación específica del profesorado. Falta de materiales adaptados y acceso a tecnología inclusiva. Exclusión de niños con discapacidad de las actividades no lectivas y extraescolares y con la necesidad de adaptar los currículums a las necesidades de estos niños. La atención temprana en España no es un derecho y, por tanto, está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las comunidades autónomas. Cubre hasta los 3 o hasta los 6 años, dependiendo de la comunidad autónoma. Y hay niños que no llegan a recibir atención, ya que el número de plazas existentes es insuficiente. La incidencia del abuso y el maltrato a los niños y niñas con discapacidad en España es mucho más alta que en el resto de la población infantil. Los pocos datos que existen nos hablan de un riesgo mucho mayor de que estos niños sean, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica. Es necesario que de forma inmediata se realice un estudio general y completo sobre el maltrato a los niños y las niñas con discapacidad en España y se tomen las medidas necesarias en todos los ámbitos para terminar con esta situación. Y para terminar, me gustaría recordar lo que dije al principio, que estos 93 niños, aproximadamente, perdón, estos 93 millones de niños aproximadamente en el mundo que tienen alguna discapacidad son ante todo eso, niños y tienen los mismos derechos, los mismos sueños y las mismas necesidades que el resto de niños. Tienen muchísimas habilidades y si se les reconoce su potencial y se les da la oportunidad, son totalmente capaces de vivir vidas plenas y de contribuir a la vida social, cultural y económica de su comunidad. Muchas gracias.